Hola a los que se empiezan a conectar a esta transmisión. Estamos transmitiendo desde Periódico Central. Decidí hacer esta transmisión desde el auto para poderles enseñar a ustedes cuál es la situación de la fila, cuál es la situación de la fila que hay en estos momentos para vacunarse en el hospital del Niño Poblano. Si ustedes pueden identificar más o menos dónde estamos a la altura del Colegio Andes y a un costado de la Universidad Iberoamericana, para que ustedes puedan darse cuenta de la magnitud de la fila que hay para poder recibir la vacuna hoy. ¿Qué sucedió? Bueno, nunca se había visto siempre una fila bastante amplia para la vacunación aquí en el hospital, pero nunca se había visto tan grande, sobre todo de la gente que se vacuna a pie. Perdón que haga la transmisión desde el auto, pero la estoy haciendo así para poder recorrer con ustedes la fila que hay para poderse vacunar. Como pueden ver, la fila en esta vez es enorme. Son muchísimas las personas y ellos aluden, o parece ser que se debe a que pues decidieron juntar la vacunación de las personas que son mayores de 40 años junto a la vacunación de la segunda dosis de los mayores de 50 años. Estoy haciendo esta transmisión para la gente que se está empezando a conectar. Estamos transmitiendo desde la fila que hay en el hospital del Niño Poblano. La verdad es que es muchísima la gente, y si bien se habían visto largas filas en esta zona, nunca se había visto tan grande la fila. Al empezar la transmisión les decía, la empecé justo en el último lugar de la fila, que es, hagan de cuenta que en la entrada del Colegio Andes, luego recorre todo el costado de la Universidad Iberoamericana. Aquí estamos, digamos, en la parte de atrás de la Universidad Iberoamericana, y vean todo lo que continúa la fila hacia el hospital del Niño Poblano. Les decíamos que creemos que esto se debe a que pues decidieron juntar dos bloques de vacunación. Uno que es la segunda dosis de las personas mayores de 50 años y otro que es las personas mayores de 40 años. También es que pues conforme la edad va disminuyendo, el grado de edad va disminuyendo, es mayor la población que acude a vacunarse, o la población que está inscrita para la vacuna. Vemos ya pues algunos locales que venden sombrillas, vemos que también hay varios ambulantes vendiendo cubrebocas. Vean, ahí está la fila. Ahorita me voy a dar la vuelta en U. Les decía que es esta transmisión en coche porque la fila es enorme, para que ustedes puedan ver la magnitud. Así que me voy a dar la vuelta en U para que ustedes la puedan ver, la fila de regreso. Aquí ya no podemos seguir porque es solamente para no entorpecer, digamos, más el tráfico. Así que me voy a dar la vuelta en U para que ustedes puedan ver la magnitud de la fila. Vean, aquí a la vuelta ya estamos a unos metros del Hospital del Niño Poblano, en donde es la vacunación. Y de ahí en adelante sigue la fila. Estamos aquí en la parte de atrás del Hospital del Niño Poblano. Así que, bueno, vamos a revisar en Periódico Central cómo están los demás puntos de vacunación para San Andrés Cholula. Entendemos, ahorita se los vamos a dejar aquí un link o un documento de donde se pueden vacunar si ustedes pertenecen a San Andrés Cholula, para ver si pueden descartar venir al punto de vacunación del Hospital del Niño Poblano, porque es muchísima la gente que hay formada y pueden tomar alguna de las otras opciones. Ahorita vamos a empezar a revisar cómo están las otras opciones para informarles a ustedes si es posible que en otros puntos haya menos afluencia de personas. Les decía que pues esta es la fila para la vacunación en el Hospital del Niño Poblano para las personas, y juntaron dos bloques de vacunación, que es a lo que aludimos que haya esta vez tantísima gente, porque juntaron el bloque de las personas mayores de 50 años, la segunda dosis, y el bloque de la primera dosis para los mayores de 40 años. Esta es la parte de atrás de la Universidad Iberoamericana, donde están formados. Ayer algunos refirieron que se tardaron hasta 5 horas en lograr vacunarse. Lo cierto es que también pues algunos se quejan porque hay muchos que les toca la vacuna más tarde y aún así vienen y se forman, y entonces se juntan
muchos horarios por pues que hay anticipación de la gente, que es también entendible, que es pues que quieren conseguir su vacuna. Ahorita van a ver cómo doy vuelta aquí, paso a un costado de la Ibero y van a ver hasta dónde llega la fila, para que también, si les toca vacunarse, pues no den tanta vuelta, para que no sea tan complicado lograr vacunarse. Lo que sigue pues es que en esta zona pues tampoco hay mucho lugar para estacionarse, si es que pueden tomar también esa precaución, porque no encontrarán alguna zona donde estacionarse. Como ven, acá están a un costado de la Ibero, y de este lado se pasa la fila, el tope, espero que lo puedan ver mejor, se pasa la fila el tope y llega hasta el Colegio Andes. Vean, toda esta es todavía la fila para vacunarse en el Hospital del Niño Poblano. La verdad es que la situación está, bueno, pues ya pueden ver ustedes, no va a ser sencillo. Sí son muchas las personas que esperan vacunarse hoy, el segundo día de vacunación para mayores de 40 y para poblanos de 50 años que van a buscar su segunda dosis. En cuanto termine la fila, dejaré aquí la transmisión y pueden revisar toda la información sobre cómo se desarrolla la vacunación este día en Periódico Central. También se pueden suscribir o darle aquí en Facebook para que les lleguen las notificaciones de las transmisiones. Aquí termina la fila en el Andes, así que pues si se vienen a vacunar, si les toca vacunarse en San Andrés Cholula, vénganse. Si les toca vacunarse en San Andrés Cholula, pues vénganse con bastante.